quiere pronto voy. Ando ausente de Jalisco, hace tiempo que no estoy. Aunque lejos de mi tierra, si Dios quiere pronto voy. Qué linda tierra, qué bella es, con sus mujeres el río a la vez. Qué linda tierra, qué bella es, con sus mujeres el río a la vez. Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Solicitamos amablemente, sean tan amables en tomar asiento, por favor. Preside esta ceremonia de presentación de los programas integrales de bienestar el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le acompañan en el presidium el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado de Jalisco. Se encuentra con nosotros la ingeniera María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar. El arquitecto Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La señora María del Carmen Mariscal Cárdenas, beneficiaria de adultos mayores. El señor Heleno Patiño Valencia, beneficiario de adultos mayores. El beneficiario en personas con discapacidad, Eduardo Manuel Vargas Rodríguez. El beneficiario en personas con discapacidad, Fátima Yasmín González Velasco. La beneficiaria de Jóvenes Construyendo el Futuro, Elizabeth Castañeda Guzmán. El beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, Alexis Gallardo García. La senadora María Antonia Cárdenas Madrigal, secretaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República. El ingeniero Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta. Y el senador José Alejandro Peña Villa, secretario de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Senado de la República. Saludamos también a los beneficiarios de los programas aquí presentes, a los representantes de organizaciones de la sociedad civil, a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos ven en vivo y en directo por la transmisión televisiva que llega a todo el país y por internet a todo el mundo. Tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos. Señoras y señores, sean tan amables de tomar asiento, por favor, para escuchar a continuación las palabras de bienvenida por parte del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado de Jalisco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, presidente. Bienvenido a su casa. Bienvenido a Jalisco. Bienvenido a este lugar y a esta tierra. Bienvenido a esta tierra que le quiere bien. Como usted puede ver, todavía puede haber quienes piensen que las campañas no han terminado. Nosotros tenemos muy claro que usted es el presidente de México y lo vamos a apoyar con todo. Cuente con nosotros aquí en Jalisco para la lucha que está dando. Queremos sumarnos al esfuerzo que usted está realizando en todo el territorio nacional por traer justicia, por lograr que los municipios turísticos que históricamente han crecido con una profunda injusticia puedan tener otra perspectiva de desarrollo. Aquí en Vallarta se ha dicho que el proyecto que usted presentó hace algún tiempo Si no quieren oír. El proyecto que usted presentó hace un tiempo para los municipios prioritarios en materia de desarrollo turístico. Sabemos las complicaciones presupuestales que enfrenta el país. Sabemos del enorme reto que significa para usted poder organizar finanzas que le dejaron destrozadas. Pero queremos pedirle, porque así nos lo expresó usted, que pueda refrendar el compromiso de que ese proyecto de inversión para Puerto Vallarta de 600 millones de pesos que se habían establecido al inicio de la administración es un proyecto que va para adelante y que en todo caso está llevando un proceso de recalendarización para poder programar los recursos y lograr resolver los rezagos de infraestructura que hay en las zonas más pobres de Puerto Vallarta. Queremos pedirle que nos ayude
a lograr concretar el proyecto de inversión en el Fondo Metropolitano para lograr el Puente Federación. Es increíble que un municipio como Vallarta tenga una sola salida hacia el norte, que podamos lograr ese puente, que es una obra que estamos planteando con el secretario de SEDATU. Estamos proponiendo que se pueda priorizar como una obra prioritaria del Fondo Metropolitano. El gobernador de Nayarit la está impulsando y nos parece algo fundamental el que podamos concretar ese proyecto. Nosotros asumimos el compromiso en los dos gobiernos estatales de hacer las obras finales de las avenidas que nos van a permitir conectar esta nueva salida del municipio de Puerto Vallarta. Y tercero, queremos concretar el proyecto de libramiento sur de Puerto Vallarta, que es lo que nos va a permitir en Jalisco lograr que el desarrollo de Vallarta pueda llevarse hacia la Costa Alegre, que la marca de Puerto Vallarta, pueda ser el impulso que necesita la Costa Alegre de Jalisco. Creemos que si logramos ese libramiento, no solo vamos a descongestionar el centro de Puerto Vallarta, podemos lograr que la costa de Jalisco tenga un crecimiento y un desarrollo cuidando el medio ambiente, logrando que las playas públicas sean públicas y logrando también que el crecimiento de nuestro estado se pueda dar en la costa de Jalisco. Por eso, señor presidente, estamos listos para sumar nuestro esfuerzo. Yo sé que hay quienes no entienden el momento en el que está la nación. A quienes quieran seguir confrontando al país, les decimos en Jalisco, estamos en otra sintonía. Aquí ganó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aquí ganó Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco. Así de sencillo, y le duela quien le duela. Al final, Vallarta es una tierra que tiene mi respeto. Vallarta es una tierra que tendrá nuestro apoyo. Sabemos que vamos a contar con su respaldo, presidente. Jalisco sabe que tenemos al frente del gobierno federal a un hombre que está luchando por los que menos tienen. Me da mucho gusto ver aquí a los beneficiarios de programas sociales que van a cambiar la historia de este país. En ese esfuerzo, presidente, estamos sumados para aportar nuestro grano de arena. Hay luchas muy importantes que tenemos que dar con la gente de Mismaloya que está defendiendo su patrimonio ambiental, la gente que está luchando por las playas públicas para recuperar lo que es de todos los mexicanos. En esas luchas estamos con usted y lo estaremos siempre. Gracias por visitar de nuevo a Jalisco. Gracias por venir a Puerto Vallarta. Esta es su casa. Bienvenido, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias. Hace uso de la palabra el secretario arquitecto Ramón Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Buenas tardes a todos y a todas. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, compañeras y compañeros del Presidium, de los diferentes órdenes de gobierno, medios de comunicación, amigas y amigos. En los últimos años, Puerto Vallarta se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos del país, no solo por sus bellezas naturales, sino por ser una ciudad hospitalaria y progresista. El crecimiento urbano de Vallarta ha sido uno de los más importantes en los últimos años y uno de los más grandes a nivel nacional. Sin embargo, los accesos a las playas fueron privatizados, los servicios, las avenidas y la seguridad se quedaron solo para los grandes desarrollos turísticos y para los fraccionamientos de lujo. De manera paralela, fueron creciendo colonias al oriente de la ciudad como Las Mojoneras, Al Magisterio, Lomas de San Nicolás, Vistas del Mar, Joyas del Pedregal y Campestre de las Cañadas, en donde apenas una de cada cuatro viviendas tienen acceso a agua y menos de la mitad cuentan con drenaje. Estos contrastes frenaron el desarrollo de miles de familias de Puerto Vallarta. De acuerdo con el Coneval, más de 80.000 personas del municipio viven en pobreza y prácticamente una de cada dos familias viven con alguna carencia social, entre las que se destacan la falta de servicios básicos y la mala calidad de sus viviendas. Es por eso que como gobierno tenemos la obligación de hacer ciudades más humanas y más equitativas, pero también ciudades que respondan a las necesidades de sus habitantes y a los riesgos que ellos enfrentan día a día.
Desde el periodo de transición dentro de la SEDATU, se diseñó el programa de mejoramiento urbano, una estrategia que busca revertir las condiciones en que vive la población más vulnerable de estas ciudades. A través de la mejora del alumbrado de calles, la rehabilitación y construcción de parques, escuelas, centros deportivos, espacios culturales, así como acciones para el mejoramiento de viviendas, como también dar certeza jurídica sobre estos hogares, es como vamos a mejorar las condiciones de vida de la gente de Puerto Vallarta. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Puerto Vallarta será una de las ciudades incluidas en el programa de mejoramiento urbano con una bolsa de 530 millones de pesos. Se tiene contemplado que en este año, de la mano con el gobierno del estado y del municipio, se definan las colonias y los proyectos que se construirán el próximo año. A partir de este año, comenzaremos a trabajar para darle una nueva cara a la ciudad. Vamos a construir en donde comienza el bienestar de las familias de Puerto Vallarta, en sus viviendas, sus calles, sus parques y en sus colonias. Muchas gracias. Escucharemos a continuación, señoras y señores, el mensaje por parte de la ingeniera María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar. Buenas tardes. Con el permiso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco, del licenciado Arturo Dávalos Peña, presidente municipal del puerto de Vallarta. Con el permiso de todas y todos ustedes que hoy se dan cita y que son los más importantes porque van a escuchar el mensaje de la Cuarta Transformación de parte de nuestro presidente. Gracias por estar acá. Traigo un mensaje de parte de la Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL. Decirles que la misión más importante es lograr el bienestar y la felicidad de todas y todos. Y en ese sentido quisiera comentarles lo siguiente. Puerto Vallarta es una mezcla de contrastes donde la derrama económica no ha llegado a toda su población. Porque el problema no es que haya riqueza en México, sino que la riqueza no sea para todas y todos los mexicanos. Durante décadas, este país ha sido despojado de los frutos de su trabajo, sus bellezas naturales acaparadas por unos cuantos, sus recursos naturales agotados y mal usados para el beneficio de unos cuantos que han dejado de lado a las mujeres y a los hombres que trabajan, a los jóvenes, y decirles que desde la Secretaría de Bienestar juntos vamos a construir la Cuarta Transformación. Hoy, en Puerto Vallarta, queremos anunciar que la pensión para el bienestar de las personas mayores devolverá a toda persona de 68 años y más una pensión de 2.550 pesos. Antes era de 1.160 pesos. Y decimos pensión universal porque es para todas y todos. Aquí, en Puerto Vallarta, más de 12.000 adultos mayores recibirán este apoyo, mientras que serán más de 500.000 jaliscienses que contarán con esa pensión. Escucho que a algunos no les ha llegado y es con un razonamiento porque no hemos llegado al 100% de la dispersión de las tarjetas. Y en ese sentido, la Cuarta Transformación les pide que podamos pues ir esperando en ese sentido y nosotros tendremos que ir también más rápido. Ahora, la Secretaría de Bienestar también apoyará a las personas con discapacidad para que juntos con el Gobierno de México comencemos a cortar la distancia de la discriminación y exclusión que ha construido entre las personas con discapacidad. Este programa se llama Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y con él también estamos planteando que se dé una beca bimestral de 2.550 pesos, haciendo una
referencia acá que vamos a dar prioridad a nuestras niñas, adolescentes y jóvenes, que será de 0 a 29 años. Comentarles que para territorio indígena, por cuestión de justicia social, sí será de 0 a 64 años. El día de hoy también quiero decirles que el gobierno de la Cuarta Transformación seguirá caminando de la mano con ustedes y por ello todos los programas integrales de bienestar se están entregando de manera directa, sin intermediarios, y van completitos desde la Secretaría de Bienestar. El planteamiento es evitar la corrupción. Ese es el mensaje que traemos a ustedes. Reciban este mensaje de la Secretaría de Bienestar, que busca el bienestar y la dignidad de las mexicanas y de los mexicanos, y también la felicidad. Gracias. Se procederá a continuación a la entrega simbólica a beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, iniciando por María del Carmen Mariscal Cárdenas, beneficiaria de adultos mayores. A continuación, el señor Eleno Patiño Valencia, también beneficiario de adultos mayores. Pasamos a continuación al beneficiario de personas con discapacidad, Eduardo Manuel Vargas Rodríguez. Continuamos con Fátima Yasmín González Velasco, beneficiaria de personas con discapacidad. Nuestra siguiente beneficiaria es del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Elizabeth Castañeda Guzmán. También de ese programa, beneficiario en Jóvenes Construyendo el Futuro, Alexis Gallardo García. Con Alexis concluimos la entrega de estos programas. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a todos ellos, por favor. Señoras y señores, este es el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos de Puerto Vallarta, de pueblos, colonias, municipios de esa región de Jalisco, me da mucho gusto, la verdad, estar de nuevo con ustedes. Vengo a reafirmar compromisos. Que me vean así como nos estamos mirando de frente a los ojos. Vengo a decirles que no les voy a fallar. Que vamos a cumplir todos los compromisos. Y vamos a llevar a cabo, porque ese es el objetivo principal, entre todos, desde abajo, la cuarta transformación de la vida pública de México.
Ya saben, han habido tres transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución. Nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación, que ya se inició. Y es muy importante que, entre otras cosas, se tenga en cuenta que esta nueva transformación se va a llevar a cabo sin violencia, de manera pacífica. Lo vamos a lograr porque estamos enfrentando el problema principal. ¿Cuál es el problema principal de México? La corrupción. Y se va a acabar la corrupción. Ya comenzó la limpia de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad. Me canso, ganso. Esa es la fórmula, nada secreta. Eso es lo que nos va a permitir el renacimiento de México. Porque ya el presupuesto no se va a quedar, como era la costumbre, en unas cuantas manos. El presupuesto le va a llegar al pueblo, a los más necesitados. Y si se acaba con la corrupción y con los lujos en el gobierno, no hay necesidad de aumentar impuestos, ni de gasolinazos, ni de endeudar al país. Y eso es lo que se está demostrando en México y va a ser ejemplo a nivel mundial, aunque no les guste a los conservadores y a los fifís. No es fácil. Desde luego, echar a andar el gobierno. Les diría yo que es más fácil acabar con la corrupción, porque eso depende mucho del comportamiento del presidente. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores tienen que ser honestos, los presidentes municipales lo mismo. Todo depende del recto proceder del presidente de la República, el ejemplo que se dé arriba. Por eso no nos va a costar ningún trabajo. Vamos a acabar con la corrupción. Lo que está llevando tiempo es echar a andar al gobierno, porque no estaba hecho, no estaba preparado para servir al pueblo. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. Era un facilitador de la corrupción. Y ahora se está reconvirtiendo el gobierno para que le sirva al pueblo. Y eso cuesta algún trabajo y lleva algún tiempo, porque es como un elefante reumático, mañoso, que hay que estarlo empujando. Pero ya saben cómo soy perseverante, cómo soy terco. Y vamos a empujar al elefante y voy a contar con el apoyo de ustedes. Me van a ayudar a empujar al elefante. Y va a haber justicia. Empezamos, pero ahí va, poco a poco, porque no teníamos todos los elementos. Para empezar, necesitamos
que la ayuda, el apoyo, llegue de manera directa, no con intermediarios, como era antes. Nada de que yo soy del movimiento independiente, Emiliano Zapata, soy de la Antorcha Mundial, dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, eso ya se acabó. Así no llega. O si llega, llega con moche, con piquete de ojo. Por eso se está haciendo el censo, para que el apoyo le llegue de manera directa al adulto mayor, a la persona con discapacidad, al estudiante que necesita una beca, al campesino que necesita apoyo para sembrar, de manera directa. Y esto lleva tiempo. Además, luego que se tiene el censo, empieza la dispersión de los recursos, la entrega de las tarjetas. No en todas partes hay sucursales de banco, hay que bajar los recursos y que con la tarjeta puedan sacar sus apoyos. Eso es lo que estamos haciendo. En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, no hemos terminado. Llevamos apenas el 80% de todos los adultos mayores. ¿Cuántos adultos mayores van a recibir el apoyo en todo el país? 8 millones de adultos mayores, porque ahora ya es universal. Antes no se le daba el apoyo a quienes tenían pensión del ISSSTE, del seguro, o eran pensionados del ejército, de la marina, de Pemex, de cualquier institución. Ahora es a todos, adultos mayores, y no importa si tienen recursos económicos. Es apoyo a ricos y a pobres. ¿Por qué a todos los adultos, sin distinción? Porque ya ayudaron en el desarrollo del país y lo que queremos es que en el último tramo de su vida puedan vivir con un poco de holgura, puedan disfrutar un poco lo mucho que han aportado para el desarrollo de México. Entonces, ya vamos avanzando. Lo mismo en el caso de la pensión para las personas con discapacidad. También, está claro, ya se dijo, no está de más repetirlo, que ya no van a ser 1,160 pesos cada dos meses, son 2,550 pesos, es el doble. ¿Cómo quedamos? Y para personas con discapacidad, lo mismo. Puede ser que en una familia no se tenga a una niña, a un niño con discapacidad, pero imagínense cuánta satisfacción sentimos todos, porque ese es el humanismo, la fraternidad, el amor al prójimo. Cuánta satisfacción saber que todas las niñas y todos los niños de Vallarta y de Jalisco que tengan discapacidad van a recibir una pensión de 2,550 pesos mensuales. Y el programa de becas, que no se quede nadie sin la posibilidad de estudiar. Los estudiantes de familias de escasos recursos económicos, de primaria a secundaria, beca, 1,600 pesos cada dos meses. Los que estudien preparatoria, todos, ahí también, es universal. Su beca, 1,600 pesos cada dos meses. Estén en colegios de bachilleres, estén en escuelas técnicas, van a recibir este apoyo. ¿Por qué es universal en el caso del nivel medio superior y no en el nivel de educación básica? Porque en el nivel medio superior es donde hay más deserción escolar, es donde más abandonan la escuela los estudiantes.
y coincide que es el la edad de la adolescencia, de los jóvenes. Es la edad más riesgosa y por eso tenemos que hacer todo lo que podamos para mantener en la escuela a los jóvenes, porque es un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Por eso vamos a apoyar con estas becas a todos los preparatorianos, los que estudien en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, ahí sí volvemos a los más pobres. Ahí todos los estudiantes pobres, sus becas de 2.400 pesos mensuales para que terminen su carrera. Los jóvenes que ya no están estudiando, que no tienen empleo, van a ser contratados. Todos, ¿eh? Todos. Nada de que solo 1,000 en el caso de Vallarta, nada más para tener una idea. En el caso de Vallarta, 1,366 para empezar, jóvenes, van a ser contratados. Se les va a pagar un sueldo de 3,600 pesos, porque van a estar de aprendices. Si ustedes tienen como profesión o como oficio que son contadores, son abogados, son mecánicos, son electricistas, se dedican a cualquier actividad económica, por ejemplo, en los hoteles, en el comercio, y quieren tener jóvenes para enseñarles, van a poder contratar a todos los jóvenes y ahí van a estar trabajando los jóvenes de aprendices y se les va a pagar 3,600 pesos mensuales. Ese es el programa. Este año, para ese programa, disponemos de 44 mil millones de pesos. Ya están 500 mil jóvenes inscritos en ese programa. Y vamos a llegar pronto a 1,000,000. Y la meta es 2,300,000 jóvenes. ¿Por qué hacemos esto? Lo mismo. Porque no podemos darle la espalda a los jóvenes. Si queremos enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, tenemos que atender a los jóvenes. ¿Qué hicieron? Nada más los señalaron, los tacharon de ninis, que ni estudian ni trabajan, y no hicieron nada por los jóvenes. Ahora le tenemos que dar atención especial a los jóvenes. Si nosotros no atendemos a los jóvenes, es como si los empujáramos para que tomen el camino de las conductas antisociales. Los enganchan en la delincuencia. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Jalar a los jóvenes, abrazar a los jóvenes. ¡Vénganse por el camino del bien! ¡Vámonos a transformar a México! Todo esto va a ayudar mucho para serenar al país, porque de esta manera va a haber bienestar. Se está apoyando ya también a los productores del campo. Ya están empezando a recibir sus apoyos los agricultores, pequeños propietarios, ejidatarios. Ya se fijaron precios de garantía para los productos del campo. Ya se les va a pagar precios justos por sus cosechas a los campesinos, por el maíz, por el frijol, por el arroz, los que se dedican a la producción de leche. Se les va a comprar a precios justos en los almacenes de Liconsa, en los centros de abasto de Liconsa,
para que el productor vea compensado su esfuerzo. También en las ciudades va a aplicarse, y repito, depende de cómo vaya caminando el elefante, porque es un cuerpo de avance lento, pero como me van a ayudar ustedes a empujar el elefante, pues les tengo que dar toda la información para que sepan cuáles son los programas. Porque si no saben cuáles son los programas, pues no van a ayudarnos, aunque quisieran. Por eso es importante esta información y que tengamos estas reuniones, que esa no es la última reunión que vamos a tener, primera y última reunión, no. Yo voy a estar viniendo a Vallarta cada 3 meses. Para ir viendo si se avanza o no se avanza. Bueno, les decía, hay un programa para créditos a pequeños productores, a pequeños comerciantes, a los que se buscan la vida como pueden, artesanos, y no reciben créditos porque desgraciadamente para los bancos la mayoría de los mexicanos no es sujeto de crédito. Es muy difícil que la gente humilde, la gente pobre, tenga un crédito porque les piden muchas garantías. Cuando hay un crédito, los intereses elevadísimos, hay agiotismo. Entonces, por eso se inició ya este programa que se llama Tandas para el Bienestar. Vamos a empezar con poquito, porque es bendito. Son créditos sin intereses, a la palabra, sin papeleo, sin burocracia. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Por eso no hace falta firmar nada, es la palabra. Van a recibir 6,000 pesos el que lo requiera para comprar su mercancía, para comprar su equipo, sus herramientas, y a los 3 meses empieza a abonar 500 pesos al mes. Termina de pagar los 6,000 y recibe 10,000. Termina de pagar los 10,000 y 15,000. Termina de pagar los 15,000 y 20,000. Y así nos vamos. Ahora ya tenemos para este programa 6,000 millones de pesos para 1,000,000 de créditos. Entonces, vamos de esta manera a impulsar la economía, desde abajo, la economía popular, porque si no es con el apoyo de los pequeños productores, de los pequeños empresarios, pequeños comerciantes, el país no saldría adelante. Necesitamos por eso impulsar las actividades productivas. Aquí en Vallarta también les informo que se aplica el programa de mejoramiento urbano. Vamos a destinar, como lo planteó el gobernador, 600 millones de pesos para mejorar la infraestructura y meter servicios en las colonias de Vallarta. Ya saben ustedes por qué es este programa, porque no queremos que haya tanto contraste de que Vallarta, un puerto turístico importantísimo, pero con colonias donde vive la gente marginada, sin agua, sin drenaje, sin pavimento. Eso no. Queremos que haya parejura, que haya igualdad. Nos importa mucho el turismo, porque
El turismo, y eso también hay que dejarlo muy claro, es de las actividades económicas más importantes por su dimensión social, porque no solo se genera riqueza, se distribuye riqueza. El turismo le da mucho trabajo a miles de mexicanos y tenemos que cuidar esta actividad económica. Pero al mismo tiempo tenemos que atemperar los efectos que provoca el desarrollo turístico, el que no haya marginación, el que no haya estos contrastes que insultan, que no haya tanta pobreza, tanta marginación cerca de los hoteles de gran lujo. Eso es lo que queremos evitar. Lo vamos a lograr. Para eso son estas intervenciones. A eso se va a destinar ese presupuesto de 600 millones de pesos. Y aquí también hago el compromiso a petición del gobernador, porque abro un paréntesis, porque de una vez lo voy a tratar. Un paréntesis. ¿Saben qué? Ya chole con los gritos y con la falta de respeto a las autoridades. ¿Saben qué es eso? Con todo respeto, es politiquería. Es lo que se llamaba en el viejo régimen, que ya no debe de existir. Es la llamada grilla. ¿No es así? Vamos a hacer política, que es distinto. No grilla. Tenemos que levantar la mira, pensar en el interés general. La patria es primero. ¿Para qué nos vamos a estar peleando? Tenemos que unirnos. Ya, de veras, no estamos en campaña. Ya va a venir la campaña, entonces sí, de una vez, cada quien a su partido. Pero ahora, unirá para transformar a Vallarta, para transformar a Jalisco, para transformar a México. ¿O vamos a seguir peleando? A ver, que levanten la mano los que quieran seguir peleando. Que levanten la mano los que quieran la unidad, la reconciliación. ¡Eso es todo! ¡Ahí nos vamos! Tenemos que unirnos y estamos trabajando de manera coordinada, el gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal, y así tenemos que seguir adelante, que nos conviene a todos. Planteó el gobernador, ya cierro el paréntesis, planteó la necesidad de un puente que comunique o que sea una vía alterna, otra vía de comunicación entre Nayarit y Jalisco. Ya están las avenidas, falta ese puente. Ya estoy recogiendo esa petición y va a ayudar el gobierno federal para que se construya ese puente. Y lo mismo, el libramiento sur, que es importante, porque en efecto hay que mejorar las vialidades en Vallarta, que ya es mucho el tráfico en el centro y no hay manera de desahogar el tráfico vehicular. Por eso vamos a apoyar con estas obras de infraestructura. Y como les dije, yo voy a regresar. Voy a estar de nuevo en 3 meses aquí. Vamos a evaluar entre todos. Porque no va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus tareas, a sus actividades, a su trabajo. No.
Esto es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y les informo también que se va avanzando. Claro, son muchas las demandas, las peticiones. Estamos como cuando Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, enfrentó a Porfirio Díaz con una frase bíblica, por cierto. Dijo: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora. Bueno, vamos a lograr entre todos saciar el hambre y la sed de justicia. Esa es la transformación. Pero son muchas, muchas las demandas pendientes, lo que se fue acumulando, todo el rezago económico, social que existe en el país. Pero vamos a ir avanzando. Por ejemplo, ya se han hecho modificaciones a la Constitución, a las leyes. Antes, por ejemplo, no podía el Ejército y la Marina hacerse cargo de funciones de seguridad pública. Podían estar asaltando, secuestrando a un ciudadano enfrente de un cuartel y no podían, de acuerdo a la Constitución, los marinos, los soldados, intervenir. Y no se contaba con elementos para garantizar la seguridad del pueblo. ¿Saben cuántos efectivos tenía el presidente para enfrentar el problema gravísimo de la inseguridad y de la violencia? 10,000 elementos en todo el país. Esa era la Policía Federal. Y solo el gobierno, para cuidar sus instalaciones, tenía que contratar 50,000 elementos de las policías privadas, mientras el ejército cuenta con 230,000 elementos, con instalaciones, con cuarteles, con disciplina, con experiencia, con profesionalismo. La Marina, 65,000 elementos. Ahora, ¿qué se logró? Una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional y unir al ejército, a la Marina, a la Policía Federal, para cuidar al pueblo. Ahora va a haber seguridad pública, ahora se va a cuidar a los ciudadanos. Eso fue muy importante, que se logró este avance. La otra cosa que no se sabe, pero es importante también: no era delito grave en México la corrupción. Aunque les parezca increíble, México, catalogado como uno de los países con más corrupción en el mundo, pero por decisión de las autoridades, no era delito grave la corrupción. Es decir, el que cometió un acto de corrupción podía ser enjuiciado, pero tenía derecho a fianza. Por eso, cuando había consigna, alguien de la mafia del poder se caía de la gracia de los jefes de jefes y le tenían que buscar. Por eso los tenían que acusar de lavado de dinero, porque ese sí es delito grave. Pero la corrupción no lo era. ¿Saben desde cuándo? Desde 1994 modificaron el Código Penal. ¿Saben quién gobernaba entonces, verdad? Bueno, ya no puedo hablar como antes porque ahora tengo que cuidar la investidura presidencial, pero hay cosas que no me puedo quedar callado, ¿verdad? No las tengo que decir. Que no puedo callar.
Fíjense, desde 1994 hasta ahora, que no se podía castigar a corruptos. Ya se modificó la Constitución. Ahora es delito grave, sin derecho a fianza. Y otras cosas. Ya hay una ley en la Constitución, el artículo 127, donde ya nadie puede ganar más que lo que gana el presidente de la República. Se rayaban. ¿Saben cuánto ganaba? Porque hay que poner ejemplos, si no, no se entiende. ¿Saben cuánto ganaba el director del Infonavit de la pasada administración? 700 mil pesos mensuales. Eso se terminó. Yo estoy ganando la mitad de lo que obtenía formalmente Peña Nieto, 108 mil pesos mensuales, y de ahí para abajo. Ya no hay, también eso es importante, porque ya ven que no les gusta a los conservadores lo que se está haciendo y aturden, ¿no? Siempre señalando errores que cometemos, se dedican solo a eso, pero se olvida que ya no hay Estado Mayor Presidencial. ¿Cuántos años duró el Estado Mayor Presidencial? Muchísimos. ¿Saben cuántos elementos tenía el Estado Mayor Presidencial? ¿Cuántos elementos cuidaban al presidente? 8,000 elementos. ¿Dónde están ahora? En la Secretaría de la Defensa, para cuidar al pueblo, para cuidar a los mexicanos. Al presidente lo cuida la gente. Desde ayer andamos en una gira, estuvimos en la sierra, allá en Jesús María, en la región Huichol, estuvimos con coras, con tepehuanes, con mexicanos, con los más pobres de Nayarit, y por carretera, en camioneta, de Tepic a esta región, a Jesús María, como 4 horas de camino. Bueno, y fuimos y regresamos y visitamos también Santiago Ixcuintla, porque fuimos a supervisar unas obras. Hoy, aquí en esta región turística, en Bahía de Banderas, aquí con ustedes, y todo por carretera, porque ya no hay avión presidencial. Ya no hay helicóptero. ¿Saben que el avión presidencial ya está en venta en California? Y a lo mejor se anima Donald Trump, porque ese avión no lo tiene ni Trump. Y estamos vendiendo 71 aviones y helicópteros. Usaban los helicópteros, tengo las pruebas, hasta para ir a jugar golf. Eso se terminó. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Va cambiando esto, poco a poco. Y les puedo decir que encontramos problema del robo de combustible, lo del huachicol. A eso se los explico. Estaba hasta contabilizado. Se hacía un registro y se descontaba
del presupuesto. El año pasado se llegó a un desfalco de 65 mil millones de pesos. Le robaban en promedio 80 mil barriles diarios de combustible, como 800 pipas diarias. Eso era lo que se robaba. Llegamos y dijimos, se acabó el huachicol. No va a haber huachicol, ni arriba ni abajo. Vamos a acabar ya con la corrupción. Y no estuvo fácil, porque hubo resistencias y hubo sabotaje. Querían dejarnos sin abasto de combustible. Pero el pueblo es mucha pieza. ¿Saben qué sucedió? Las ciudades, la gente aguantó, resistió, hacían colas, horas, cargaban en la madrugada. Sí, estuvimos como 2 semanas hasta que se resolvió el problema. Quisieron jugar a las vencidas y le demostramos de que el pueblo, repito, es mucha pieza. Ahora, ya de 80 mil barriles diarios, bajó a 4 mil barriles diarios. Estamos hablando 95% se redujo en 4 meses. De que se puede, se puede. Si le seguimos así, este año nos vamos a ahorrar, nada más por no permitir el huachicol, 50 mil millones de pesos. Pero depende de que no se tolere la corrupción, cero impunidad. ¿Saben qué pasaba? En la torre de Pemex, el piso 3, habían monitores y ahí se le daba seguimiento a los ductos y se sabía cuando se creaban, cuando se abría una toma clandestina, porque bajaba la presión de los ductos y sonaba la alarma, pero ahí podía estar la alarma sonando todo el día y nadie hacía nada. ¿Qué se hizo? Se tomó el piso 3 de la torre de Pemex y por fuera todos los que estaban y a poner orden arriba. Les voy a seguir platicando más adelante de otras cosas, pero vamos bien y estamos de buenas. Vamos a transformar a México por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Y tenemos que apurarnos, porque en mi caso no acepto la reelección. Soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Por eso, apurarnos para avanzar lo más que se pueda. Porque toco madera, toco plástico, lo que sea aquí. Pero si vuelven otra vez los corruptos, que les cueste trabajo dar marcha atrás a todos los que vamos a avanzar en este tiempo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Vallarta. Amor con amor se paga. ¡Que viva el pueblo de Vallarta! ¡Que viva Jalisco! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Señoras y señores, los invitamos a que por favor permanezcan de pie, a que por favor descubran su cabeza para entonar con orgullo y respeto todos nosotros nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de México agradece a ustedes su amable asistencia, deseándoles que tengan una excelente tarde.